Bendiciones, mis hermanos, y qué bueno poder compartir contigo en una edición especial de Mil Veces Más. Toda la semana separo un ratito para compartir con ustedes acerca de este tema del área económica, el área financiera en la vida de un creyente. Sabemos que no es lo más importante, que lo más importante es tu salvación y tu relación con Dios. Pero luego de haber aceptado el plan de redención en tu vida, es importante que comencemos a trabajar en todas las áreas, y una de ellas es el área de las finanzas, el área financiera. Y por eso es que hacemos este programa, por eso es que compartimos estos mensajes y por eso es que hemos creado el grupo de Mil Veces Más. Para algunos de ustedes no es extraño el lugar donde me encuentro en el día de hoy. Hoy no tengo dos cámaras, tengo tan solo un solo tiro de cámara porque me encuentro en el lugar donde por las pasadas semanas he compartido con miles de personas principios en el área de la prosperidad en unas transmisiones privadas que hemos estado haciendo. Es algo espectacular. Los testimonios que hemos comenzado a recibir son sumamente maravillosos. Estas charlas son completamente gratis, estos seminarios, y los damos los lunes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Todavía nos quedan dos lunes más. Luego de eso vamos a tener otros eventos especiales, pero por ahora vamos a estar 11 semanas y en las próximas dos completamos. Así que en las próximas dos semanas son esas 11 semanas que nos habíamos comprometido en compartir 11 principios para producir mil veces más. Han estado espectaculares, han estado gloriosos, ha sido algo maravilloso. Y quiero aprovechar porque hoy quiero mostrarte algo que es un poquito de lo que hacemos dentro de estas reuniones. Así que te voy a mostrar ahorita a mi esposa y a mí aquí interactuando con el público, aquellos que se conectan. Así que espérate ahí pendiente, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, antes de mostrarte una de las dinámicas o de las cosas que hacemos en este programa, en estos segmentos en particular, quiero mencionarte que es completamente gratis y para inscribirte, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp a este teléfono. Literalmente este es uno de mis teléfonos privados. Tengo dos teléfonos y este en particular lo he reservado para compartir con todos ustedes a la distancia. Me toma un poquito de tiempo responderle personalmente a todos, pero lo hago, lo trato de hacer, así que trato de mantenerme lo más al día posible. Aquí he compartido, ¿verdad?, oraciones, algunos consejos, te mando información de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando. Es una bonita manera de mantenernos en contacto. La forma en que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de WhatsApp al +1 939 402 2062. +1 939 402 2062. Me envías un mensaje de WhatsApp con tu nombre y quiero que sepas que vas a recibir automáticamente un mensaje que te va a dar la información de cómo registrarte para el próximo seminario que vamos a dar este próximo lunes a las 9 de la noche. Así que cuando me envíes el mensaje, por favor, sigue los tres pasos que te voy a enviar de forma automática. De esa manera no tienes que esperar que yo te escriba personalmente, sino que ahí vas a tener las instrucciones y te puedes unir a estos dos últimos seminarios que vamos a dar por lo menos durante toda esta temporada. Va a ser algo espectacular, glorioso. Ahí compartimos otras cositas, otros detalles y bueno, estamos viendo un momento sumamente bonito. Hemos estado estudiando o vamos a completar el estudio de 11 principios para prosperar mil veces más. En estos días compartí uno de los principios y era, lo pongo de forma básica, ¿verdad? Es el poder de las decisiones, lo importante de ser una persona decisiva, lo importante de tener y de tomar acción y tener y tomar decisiones en la vida de una persona es sumamente importante. Al final de todas las charlas, saco un rato para que entiendas la dinámica. Comenzamos a las 9 en punto, hora de Puerto Rico. Eso es en punto. Ahí estamos ahí en punto, mi esposa y yo. Y luego de eso, estoy tan solo por media hora, 40 minutos. Luego de esa media hora y esos 40 minutos, yo entonces oro y despido a aquellos que tienen que salir. Y entonces lo que hago es que me quedo respondiendo a preguntas de todo aquel que se queda un ratito conmigo, unos 20, 30 minutos más. Nos quedamos respondiendo algunas preguntas. Y estas son algunas de las preguntas que nos hicieron en uno de los pasados seminarios, ¿verdad?, que dimos. Y quiero mostrarte varias preguntas de corrido, varias respuestas que yo di para que entiendas un poquito la dinámica de lo que estamos haciendo. Recuerda que esta es una grabación especial. El sonido no es
lo más perfecto. También a veces se frisa un poquito la grabación porque esto es una grabación de una transmisión a través de la plataforma Zoom. También recuerda que mi esposa va a estar ahí conmigo y ella es la que me está ayudando dentro de todo este proceso. Así que ella está atendiéndome a mí, atendiendo la computadora, respondiéndole a la gente. Son miles de personas. Es una dinámica espectacular. Pero oye bien, estas preguntas tienen que ver con el tema de ser decidido, de tomar decisiones. Oye bien, estas tres, me parece que son tres preguntas que me hicieron muchas más, pero por lo menos las que separamos para ti en el día de hoy. Oye estas tres preguntas y disfruta la contestación y quizás te puedo ver este próximo lunes en mil veces más. Estos últimos dos van a estar espectaculares, así que no te lo puedes perder. Y aprovecho una vez más, envíame un mensaje de WhatsApp al 1-939-402-2062 para que recibas la información de cómo registrarte y hacerte parte de este próximo seminario este próximo lunes. Así que escucha bien algo de lo que pasó en los días pasados y yo regreso en unos minutos. ¿Cómo saber si las decisiones que estoy tomando están bajo la cobertura de Dios? Interesante la pregunta que siempre nos hacen. Esa pregunta siempre la hacen. Hay dos cosas que tienes que saber. Número uno, mira la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Cuando uno tiene duda de una decisión, uno tiene que buscar lo que dice la palabra de Dios en relación a eso. Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión en mi matrimonio, pues mira lo que dice Dios en relación a esa área de tu vida, del matrimonio. Tengo que tomar una decisión en la empresa, pues mira, lo que pasa es que no queremos muchas veces pasar el tiempo en estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, oiga bien, hay instrucción tras instrucción de cómo tomar decisiones basado en lo que Dios ha dicho. Eso es lo primero. Toda decisión tiene que ir dirigida primero por la palabra de Dios. Si va dirigida por la palabra de Dios, ya estás avanzando. Lo que ocurre es esto. Si tú haces una decisión basado en lo que dice la palabra de Dios y no te sale como tú pensabas, porque lo hiciste como dice la palabra, Dios ha prometido honrar nuestra fe. ¿Verdad? Dios honra nuestra obediencia y Dios honra nuestro amor de querer honrarlo a Él y honrar su palabra. No hay otra manera. Tienes que mirar la palabra de Dios. Pastora. Escriben por aquí. Esta pregunta está bien interesante. Generalmente uno toma decisiones y actúa. En esta pandemia he escuchado palabra de Dios y a través de pastores y dirigentes. Ay, que se me mueve. A dirigentes que han dicho, quédate quieto, mantente en reposo, deja a Dios ser Dios. Y como nunca he dejado de hacer y he dejado que Dios resuelva. Sin embargo, cuesta trabajo quedarse uno sin actuar. ¿Qué me recomiendan al respecto? Bueno, lo que pasa es que no hay una pregunta específica detrás de todo eso, ¿verdad? Yo soy de los que creo que, ¿verdad? Nosotros, hay un verso que dice, tenga la paciencia su obra completa. Definitivamente hay momentos donde hay que esperar en el Señor. Pero el momento donde hay que esperar en el Señor es en el momento que ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo no puedo tomar el hecho de yo tener que esperar en el Señor como una excusa para no tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, uno tiene paciencia. Fíjate que dice la Biblia, tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, paciencia no es no hacer nada. Paciencia es obrar y mientras voy obrando, voy teniendo paciencia porque mientras obro, mientras voy obrando, actuando, tomando decisiones, voy esperando en Dios. En este tiempo donde la gente dice, he oído esa frase también, es muy cierto. Hay un momento donde hay que decirle, Señor, ya yo hice todo lo que podía hacer. Señor, ya yo hice lo que tenía que hacer. Señor, en esta pandemia, en este momento, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora tengo que confiar en ti. Pero si tú no has hecho todo lo que tienes que hacer y lo que sabes que tienes que hacer, es importante que tomes acción y confíes en Él. No sé si me expliqué. Esto no quita el hecho de que tu interior, amigo que me escribiste, en tu interior, debe haber una gran quietud y una gran confianza en Dios.
y una gran calma en tu interior. Una cosa son tus acciones y una cosa es tu interior. Después que yo tomé todas las acciones que tenía que tomar, hice todo lo que podía hacer, ahí puedo levantar mis manos y esperar. Pero mientras actúo como quiera, tengo que esperar en Dios, porque en mi corazón tiene que haber plenitud de paz, de calma y de descanso, sabiendo que Él me va a dar la victoria. Espero haber respondido tu pregunta. Ahora son preguntas un poquito abiertas y que pues se hace a veces un poquito complicado responderlas todas. Mi amor, alguien pregunta, de hecho tengo varias personas que preguntan si pudieras aclarar la número dos, la de atrévete a desafiar la sabiduría natural. Si pudieras expandir un poquito más, porque tengo como 5 o 6 personas que están preguntando la misma. Cuando yo hablo de atrévete a desafiar la sabiduría natural, nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a tomar ciertas decisiones, tú vas a tener muchos consejeros a tu alrededor. Tú vas a tener mucha gente que van a decirte, esta es la forma en que se tiene que hacer. Esta es la forma en que se tiene que cumplir. Esta es la forma en que usualmente se hacen las cosas. Y siempre, no siempre vas a tomar una decisión que va a desafiar lo natural, porque a veces la decisión más sabia es lo que hay y lo que hay en el conocimiento natural, pero nunca puedes perder de vista que puede ser que algún día tengas que tomar una decisión que va por encima de lo que naturalmente se haría en el pasado. Entonces, ¿qué yo quiero decirte? Vuelvo y lo respondo. Cuando yo hablo de que te atrevas a desafiar la sabiduría natural, hay cosas que están pasando que no hay respuestas para ellas todavía en el día de hoy. Entonces, naturalmente hablando, hay un montón de ideas, hay un montón de cosas que se nos exponen. Cuando uno tiene un problema, hay una forma natural de hacer las cosas. Pero a veces lo que Dios me pide que haga y la decisión que Dios me pide que haga no cuadra con lo natural de lo que yo estoy viendo, de lo que sería una respuesta normal. Si la mejor decisión es lo que es normal hacer, no hay problema. Hazlo, porque no te debes ir en contra de lo que es correcto. Pero si un día tú tienes que tomar una decisión y tus consejeros a tu alrededor, lo que normalmente te dicen que se tiene que hacer, no es lo que Dios dice en tu corazón que tienes que hacer, entonces tienes que atreverte a desafiar lo normal. Espero haber dado el balance de lo que quise decir. Y son momentos de reto, son momentos donde, pero es que nunca se había hecho así, pero Dios me dice que lo hagamos así en este momento. Nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, hemos tenido cosas así, hemos tenido momentos así, momentos donde, verdad, hemos tenido que desafiar lo que normalmente se hubiera hecho y hemos tenido que jugarnos el riesgo, verdad, de quedar en vergüenza, porque lo normal era hacer lo otro. Pero esas decisiones en el momento siempre han pagado grandes resultados. Pastora. Preguntan por aquí. ¿Dios puede cambiar una mala decisión y transformarla para bien, como dice la palabra? Dios es experto en eso. Pero el parámetro para que eso pase son varias cosas. Número uno, tiene que haber un amor sincero por Dios. Fíjate que la Biblia dice que todo obra para bien, no para los que creen. Todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús, aquellos que han sido llamados según su propósito. Nuestro amor por Dios, nuestro amor de agradar a Dios, nuestro amor de querer a Él, de quererlo, de querer honrarlo, puede ser que en algún momento dado nos haga llevar a tomar alguna decisión errónea. Pero nuestro amor por Él, cuando Él lo mira y Él lo ve y Él lo observa, hace que todo se torne para bendición para nosotros. Pero es no tan solo para nosotros, es por el amor que tenemos por Él, y para que se cumpla el propósito de Él, no tu propósito. ¿Me expliqué? Fíjate que lo que le pasó a José, José tomó, como te dije, 5 decisiones. Algunas parece que le salieron mal, pero en realidad todas, al fin y al cabo, le salieron ¿cómo? Bien. ¿Pero por qué le salieron bien? Porque José mostró 2 cosas. Número 1, amó a Dios siempre.
amó a Dios y a su familia. Los amó. El amor de José siempre estuvo vigente. El amor por Dios siempre estuvo vigente. El amor por los demás estuvo vigente. No le dijo José a la esposa de Potifar, yo no puedo fallarle a Dios. Yo no puedo fallarle a mi jefe. Ese amor provocó que tomara una decisión. El resultado inmediato fue negativo, pero a la larga de la postre fue que positivo. Pero fue positivo porque no tan solo para sacarlo a él de la cárcel eventualmente, ni sacarlo de casa de Potifar, para acercarlo ¿a dónde? Al propósito de Dios. Lo que quiero que entienda es, toda mala decisión que aparenta ser mala, Dios la arregla porque nosotros demostramos amor por él y porque el arreglo que él va a hacer nos va a acercar al propósito que él tiene para nosotros. Si tenemos eso, ¿verdad? Si tenemos eso claro, alguien pregunta si el propósito es igual a destino. No es mi propósito, es el propósito de Dios. Yo veo mucha gente obsesionada buscando el propósito de ellos y hay que buscar el propósito de Dios. Cuando digo el propósito de Dios, no es el propósito de Dios para mi vida, es el propósito de lo que Él quiere que se cumpla. Cuando Dios le dio un sueño a José, no le dio un sueño a José para hacerlo a él grande. José entendió después que la razón por la cual Dios lo había llevado allí era para salvar su familia. ¿Y por qué Dios salva a la familia de José? Porque Dios le había prometido a Isaac y a Abraham que lo haría. ¿Y por qué Dios le prometió eso a Abraham? Porque Dios dijo que él tendría una nación en esta tierra. Así que todo lo que pasó fue para cumplir, no el propósito de Abraham, no el propósito de Isaac, no el propósito de José, sino el propósito de Dios en Abraham, el propósito de Dios en Isaac, el propósito de Dios en Jacob, el propósito de Dios ¿en quién? En José. Y toda esta gente siempre amó a Dios, aunque cometieron errores. Espero haber sido bastante claro. Si me acabas de sintonizar, esto era uno de los pasados segmentos que tuvimos de preguntas sin respuesta en uno de nuestros seminarios de Mil Veces Más. No sé si te pareció interesante la dinámica, el poder compartir junto a mi esposa. Aquí me encuentro en este lugar, como dije al principio, que se ha convertido de el lugar donde comparto los principios de la palabra del Señor con miles y miles de personas. Y quiero aprovechar, quiero invitarte. Me quedan 2 lunes más para compartir los últimos 2 principios para prosperar 1000 veces más. Tienes que estar allí. Imagínate, vas a tener la oportunidad a lo último del seminario, compartir conmigo, hacer preguntas, compartir tus impresiones y puedo hacer lo posible por ayudarte, llegar a tu pregunta y nada, vamos a pasar un tiempo maravilloso. Vas a aprender la palabra, vamos a estudiar un principio espiritual de la palabra del Señor en el área de tus finanzas y luego de eso tendremos este segmento. Mi esposa está aquí conmigo ayudándome en toda esta tarea. Es algo maravilloso. Muchos de ustedes pueden dar testimonio acerca de esto que estamos viviendo. Así que te invito para que este próximo lunes me acompañes en este próximo seminario de 1000 veces más. Quiero terminar haciendo varias oraciones en el día de hoy, pero antes de esas oraciones quiero recordarte, ahora mismo aquí tengo, mira, en mi mano tengo mi teléfono, uno de mis teléfonos privados, y en este lugar, ese teléfono que está apareciendo en tu pantalla, es donde puedes conseguir la información para registrarte en el seminario de 1000 veces más. Lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp. Cuando me envíes ese mensaje de WhatsApp, vas a recibir la información automática de cómo registrarte y entonces sigue cada uno de los pasos, por favor, para que te registres. Lo único, una vez más, que tienes que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp. Yo personalmente respondo. Hay gente que no cree que soy yo el que respondo. Por eso me toma un poco de tiempo, ¿verdad? Toma un tiempito en lo que yo puedo llegar a todos los mensajes, porque son literalmente, cuando sale un programa como esto, llegan 300, 400 mensajes nuevos. Así que voy poco a poco, contestando y respondiendo a todos ustedes. Pero quiero hacer una oración por ti en el día de hoy. Quiero pedirle a Dios que en este tiempo que has estado y que el mundo entero hemos estado viviendo unos momentos de tanta dificultad, puedas tener la fortaleza, puedas tener la paz, puedas tener el descanso, puedas tener la capacidad espiritual
para poder seguir hacia adelante, para poder continuar avanzando y para poder moverte, ¿verdad? A pesar de las circunstancias y los momentos difíciles. Que puedas saber que esto que ha sucedido no es lo último en tu vida. Y hemos hecho este grupo de mil veces más para mantenernos inspirados los unos a los otros. Para que podamos, en medio de toda adversidad, saber que podemos contar con un grupo de personas y que podemos contar con gente y que podemos contar con personas que nos van a inspirar a seguir y para afrontar los problemas que vienen y poder creer en las promesas de Dios. Así que déjame hacer una oración por ti. Padre eterno y Padre bueno, en esta hora, mira todo aquel que hoy está un poco preocupado, desesperado, aquellos que están teniendo situaciones económicas, mi Señor, que han complicado sus vidas. Te pido por el poder de tu palabra que les dirijas, que les des sabiduría, que les des la fortaleza, la fe, para ellos poder tomar las decisiones correctas y poder alcanzar tu propósito de forma sobrenatural. Que por el poder de tu palabra pueda haber avance en la vida de cada uno de ellos y que ellos puedan testificar de las grandezas de tu poder. Dios eterno, gracias porque así lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los últimos minutos que me quedan, quiero que sepas que estoy muy consciente que lo más importante que toda persona debe llegar a comprender y debe llegar a tener es una experiencia con el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Aún nada de lo que te compartí hoy, de lo que prediqué o de lo que mencioné en el día de hoy, tiene verdadero valor y significado si todavía tú no has hecho de Jesucristo el Señor de toda tu vida. Y esto es más que una decisión, son muchas decisiones. Es permitir la obra del Espíritu Santo obrando en ti, que vaya trabajando en tu corazón, que te vaya llevando poco a poco a través de ese proceso y que tú puedas reaccionar correctamente, que tú puedas reaccionar, ¿verdad?, directamente a ese llamado, responder al llamado divino y que tú puedas entonces en ese momento entender la necesidad que siempre has tenido de Dios. Basado en eso, tu vida comienza a cambiar. Primero, porque Dios inicia este proceso en ti y tú reaccionas a esa palabra. Y si Dios ha estado trabajando contigo los días pasados y tú te das cuenta que tú necesitas la fortaleza, la fuerza, que tú necesitas, ¿verdad?, caminar conforme a lo que Él quiere para ti, yo quiero hacer esta oración por ti en este momento. Padre eterno y Padre bueno, te pido por el poder de tu palabra que todo el que me está viendo en este instante pueda experimentar ese poder transformador que solo tú puedes darnos. Que en el nombre de Jesús todos aquellos que en sus corazones han sido impactados por el poder de tu palabra comiencen, mi Señor, durante esta temporada, durante esta época, a recibir transformación en sus vidas para lograr alcanzar todo lo que tú le has prometido. Dios eterno y Dios bueno, te pido que tú le des el gozo de la salvación a todo aquel que me está viendo en el día de hoy. Me tengo que despedir. Recuerda enviarme un mensaje de WhatsApp. Quiero verte el próximo lunes. Nos quedan 2 lunes para terminar esta serie completa de estos 11 principios para producir 1000 veces más. No te lo puedes perder. Vamos a pasar un tiempo glorioso. Envíame el mensaje de WhatsApp y sigue cada una de las instrucciones que vas a estar recibiendo. Te amo en el amor del Señor y te veo en otro programa más. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.